y hoy hemos llegado al hermoso municipio de Samacá, en el departamento de Boyacá. Y tenemos un invitado que nos quiere dar una información muy importante. Muy buenas a mis amigos de Sicuara y los oyentes de Boyacá. Soy Manuel Vicente Martínez Huertas de Umbita, Boyacá. Soy el padre de este joven Osman Martínez, que hoy presenta su buen nombre a la gobernación de Boyacá, un joven que se preparó desde niño para hoy tener cuatro carreras universitarias, como es ingeniero electrónico, economista, abogado y un doctorado en derecho y cinco idiomas. Una persona que se ha preparado para servirle a Boyacá y al mundo. Gracias a todos los oyentes, a nuestros amigos que quieran apoyarnos. Somos personas de trabajo, con rectitud. Nuestros pensamientos y nuestro trabajo es dirigido por nuestro Padre Dios. Gracias por creer en nosotros y a este medio de comunicación. Un abrazo a todos los oyentes. Dios los bendiga abundantemente. Gracias por atenderme. Soy de Umbita, Boyacá, apoyando a mi hijo que se postuló a la gobernación, llegar a ese sueño de la vida, pero gracias a... Muchas gracias. Buenos días, estoy acá con la programación de Sicuara, de los medios de Sicuara. Le agradezco mucho por hacerme esta entrevista. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ana Moreno. Bueno, cuéntenos, Ana, ¿quién es su hijo? Yo soy la mamá de el aspirante a la gobernación de Boyacá, Osman Yair Martínez Moreno. ¿Quién es él? Cuéntenos desde su punto de vista como madre. Él es una persona muy responsable, muy llegado a la sociedad y al pueblo. Él tiene muchos proyectos para salir adelante Boyacá, para que sea el cambio que se le vaya a hacer a Boyacá. Y le agradezco mucho por la oportunidad que tenga la gente aquí de Samacá para que pueda colaborarnos con él. Él es una persona muy responsable y siempre hablo lo mejor de él. Una persona honesta, ante todo la rectitud que se le enseñaron sus padres en casa. Cuéntenos alguna anécdota de chico. De sus años de infancia, de pronto alguna anécdota que usted quiera recordar, que le genere alegría, alguna anécdota que usted quiera comentar. La anécdota de él de cuando pequeño, dice que él quiere ser presidente de la República. Siempre desde los 8 años, él ha anhelado ser presidente de la República. Y yo sé que los sueños se cumplen. Y yo sé que mi hijo va a llegar a ser grande en la vida. Entonces, esa es la alegría que nos ha dado siempre. Un muchacho muy estudioso y de Dios, siempre ama a Dios y a todo momento siempre está con Dios. ¿Por qué decidieron ustedes como padres empezar a recorrer los municipios y ayudar a su hijo? Pues nosotros siempre lo apoyamos en todo, a todos, nuestros tres hijos los apoyamos siempre en los proyectos que ellos hacen en su vida. Entonces, pues nos venimos a conocer también y conociendo que no conocía Samacá, también traemos los periódicos y los repartimos y nos da mucha alegría repartiéndolos porque la gente nos los recibe con tanto amor y nos dicen que nos van a apoyar. Listo, su mensaje para toda la audiencia de Sicuara en Chiquinquirá y en Tunja, ¿cuál es? Pues la qué? ¿El mensaje cuál es? El mensaje que muchas gracias por habernos acogido hoy acá en Samacá para hacernos esta pequeña entrevista y les agradezco mucho y que por este medio me le hagan mucha publicidad para mi hijo, a ver si confiando en Dios va a llegar a ser el gobernador de Boyacá. Si su hijo llega a ser el gobernador de Boyacá, ¿cuáles serían esas palabras para él, de usted como madre? Pues ya se le ha enseñado la rectitud. Entonces, que sea entregado al departamento de Boyacá con todas su estudio y sus cosas que tiene para poder que el departamento salga adelante.